Otro día más. Hay que tener mucho cuidado. Tengo hasta ganas de agarrar y traerme de esta habitación, sacar las cosas para afuera y romperlas afuera. No sé si confiarme tanto. Voy a llevar esto para allá. Voy a poner esto aquí. No me tiro nada. No me quiero acercar mucho a la puerta. Bueno, tampoco saqué nada. Voy a hacer algo. Espero que nadie me escuche. No escucho zombies aquí alrededor, ¿eh? Boludo, no consigo materiales. Bien, un tablón. Me sirve, pero una barbaridad. Buenísimo. Un tablón es un piso extra. Es un poquito más cerca del vehículo, así que es un avance. Hay que celebrar las pequeñas victorias. Voy a cerrar esa pasada. Para estar un poquito más seguros. Aquí fue donde se me complicó bastante. Donde más zombies han salido porque suben desde abajo. Hay que ir con mucho cuidado. Hay uno que me vio. No sé si va a venir. Sí, ahí viene. Bien. Se va a venir también. El objetivo va a ser entrar en esa casa, poner algo en la puerta y romper esa cama. Esos sofás estarían muy buenos agarrarlos, ¿eh? Esos no tienen probabilidad de romperse si los trato de agarrar. E intentamos sacar algún tablón de ellos. Estoy escuchando uno muy cerca. Dios. Ok, era ese el que estaba escuchando. Menos mal que no entré. ¿Dónde estaba ese? Es una muy mala habitación. Es un mal timing y estamos muertos. Te digo que voy a intentar entrar, ¿eh? Solamente quiero asegurarme. Sí, es que ahí viene otro. Es que no paran. Otro más y hay otro adentro. Que no vayan a venir varios. Esto vamos a tener que darle alguna solución. No tiene sentido estar estancado acá. No sé si tengo suficientes pisos. Mira cómo se quedan ahí. Para llegar a la siguiente ventana. 1, 2, 3, 4. 1. Oh. Quizás es la oportunidad de meternos dentro de ese lugar. Sí, ese viene para acá. Y sacar alguna tabla. Para seguir avanzando hacia... espérate. Espérate que puede ir bien eso. Y yo creo que no es una opción pasar por el corredor de ese edificio ahí. Tiene pinta de que hay muchísimos ahí adentro. Estoy matando con las armas porque quiero farmear un poco de experiencia. Bien. No sé cuántos vamos a tener que matar aquí, pero algún día lo vamos a lograr. Lento y contento. Creo que después de este voy, ¿eh? Voy a tratar de matarlo ahí adelante a este. Sí, por eso quería retroceder. Oh, por Dios. Quería retroceder por si venía más de uno. Ahí viene otra vez. Eso es otro. Sí. Y creo que llegó el momento de arriesgar un poquito. Al menos intentar hacer algún avance. No veo a nadie. Oh. Hay zombies a mi derecha aquí. Estoy matando aquí y aquí hay zombies. No sé qué hay acá. Creo que ese es un problema y desde ahí estoy llamando muchos zombies. Porque estos no los estoy viendo entrar. Están viniendo de otro lado. Creo que voy a arriesgar y voy a construir hacia las ventanas del lado. Creo que va por ahí la cosa. Porque si no voy a estar aquí todo el día. Vamos a mantener esa ventana cerrada. Cualquier cosa, si me sobra algún tablón, le vas a poner barricada. Hay que tener cuidado. Ahora porque craftear hace ruido.
Vamos. Esto es increíble. ¿Habría que romperlo? Hay un zombie arriba. Oh, cuidado. Voy a entrar rápido. Voy a romper esto. Vamos. Por favor, tablones. Bien, uno. ¿Algo es algo? Nada. Vamos a aprovechar a desmontar todo lo que pueda. ¿Otro tablón? Cuando empiece a escuchar una ventana romperse, o sea, empiecen a pegarle una ventana, hay que tener cuidado que no sea esta aquí. Otro tablón más. Tengo mucha gente al lado. Por favor, no llames la atención. Vamos demasiado bien. No. Este libro de carpintería me viene muy bien. Un segundo. Eso me viene bien para subir. Bien, otro más. Perfecto. Voy a tratar de ir porque ya está de noche. Hay que tener cuidado acá. Hay zombies ahí. Vamos con este atún. Y vamos haciendo lindo avance. Al otro día vamos a intentar craftear lo que queda del puente hacia esa partecita, la parte que está sobresalida del edificio, y ver si podemos caminar hacia el vehículo. De ahí, lo que se podría hacer es un puente hacia donde está el vehículo, hacer unas sogas, intentar bajar y meterse dentro del auto. Tomar un poco de agua. Bueno, me pego el hambre otra vez. Terminamos de comer esto. Ya quedó una botella vacía de agua. Se va otra lata vacía también, de comida. Ahora lo que voy a hacer es adelantar un poquito tiempo. Y dormimos. Nos dio un poquito de frío también esta noche, pero estamos bien. Ok, vamos a seguir el camino hacia el vehículo. A ver si podemos avanzar un poco más. Antes de comenzar a craftear otra vez las cosas, voy a entrar otra vez a este apartamento y voy a intentar desmontar alguna otra cosita para ver si saco algún tablón extra. Tengo mucha gente aquí. Estoy escuchando al menos dos detrás de esa puerta. ¿Podrás creer que me olvidé de leer el libro? A ver, si leo ese libro, hacer esto me va a dar un poquito más de experiencia. No quiero ni abrir esa puerta de ahí al lado. No. Espero que las televisiones sean rompibles, porque supuestamente había, antiguamente había como un exploit en cual las televisiones eran irrompibles. Espero que no sea ese el caso, pero me imagino que estará arreglado una cosa así. No quiero adelantar tiempo, porque si a algún zombie se le ocurre empezar a golpear algo, si me escucha o lo que sea, no voy a tener tiempo de reaccionar. Bien. Para el siguiente necesito 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo, tengo los tablones justos. Tengo uno extra. Para ir a los siguientes pisos. Ahora sí voy a hacer ruido. Ah, esto da para el mismo lugar. Qué pelotudo que soy. Ahora es que tenemos acceso a nuevos. Esto es un dormitorio, eso puede ser bueno entrar ahí. Aquí no hay nadie. Bien. Estoy teniendo suerte con estos apartamentitos. Y ahí está el vehículo. Está tan cerca y tan lejos a la vez. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para llegar a donde está el auto. 3 más para hacer unas vallas. Creo que me voy a meter a romper cosas, ¿eh? Vamos a romper esto. Un tablón. Otro tablón. Perfecto. No me voy a apurar. Voy a volver. Voy a leer el libro de carpintería. Y vamos a aprovechar las cosas que no me tiren tablones. Oh my god. Las cosas que no me tiren tablones las voy a aprovechar un poquito más para experiencia. Este chaleco creo que me lo voy a vestir. Se está llenando otra vez. Voy a leer el libro de carpintería 2. Tenemos un poquito más de suerte y conseguimos más tablones, porque van a aumentar las probabilidades
de conseguir tablones al romper cada mueble. Quizás nos termine ayudando. No, acaba de sonar un disparo. Eso seguramente va a movimentar alguno. Yo voy a tratar de agarrar este día de hoy para leer esto. Ok. Me acaba de dar sueño justito. Nivel 3 de hambre. Vamos a agarrar otra cosa para comer. Otro atuncito. Y le vamos a ir a la... un poco de leche también. Esta leche se va a echar a perder de estar aquí afuera. Capaz que no dormimos todavía. Esperamos a que sea un poquito más tarde. Porque si no me voy a despertar muy temprano. Aunque ahora que tengo el libro leído, podríamos intentar una vez más ir a este lugar aquí. Aunque no me acuerdo si ya rompí todo de acá. Bien, me faltaban cosas por romper acá. No confío mucho en esa televisión. Pero voy a tratar de no adelantar tiempo. Es un poco más seguro. Bien, tablón. Perfecto. ¿No más? Vamos a tener que conseguir como 10 o más tablones. Así que queda un buen farmeo todavía. Nada. Bien, por eso quería leer el libro. Ay, pero espérate que de aquí no rompí la cama todavía. Tengo 45% de chances de que me tire tablones. Por eso era bueno. Bien. Tengo nivel 2 de sueño. Voy a poner esto acá por seguridad. Nunca se sabe. Espectacular. Se nos va a tener que ir otro poco de comida. Vamos a comer la carne enlatada. Ahora, estamos haciendo muy buen progreso acá. Estamos consiguiendo los materiales para movernos. Todo lo que quieras. Lo que más me está preocupando ahora es... se prenden las luces. Llegar a ese vehículo. Creo que esa va a ser la parte complicada. Mira ese donde está. Acaba de pasar otro más. No me agrada eso. Hay uno en esa ventana ahí. Voy a intentar sacar... El problema es que si me viene uno justo... Ahí va, ahí va. Bien. Me muero. ¡Oh! No entiendo de lo que me acabo de salvar. Le fui a pegar a este en el piso y lo acabo de atravesar, boludo. ¿Viene alguien? Ah, esto es un buen truquito para hacerlos caer si vienen varios. Es un muy buen truquito. Me pongo al lado de la esquina. Miren, tres juntitos. Cuidado de no ahorrarle los golpes. Oh, sí. Oh, sí. Y le arré los golpes. Oh, se acaban de caer. Se acaban de caer. Eso era lo que quería hacer con los otros zombies aquellos. Al principio. Que me siguieron hasta el final. No entiendo qué tantos están viniendo ahora. Acá es donde tengo que tener cuidado. Que no me vayan a salir de otras ventanas. Se acaba de escuchar algo. Ah, creo que ya sé dónde es. Estoy matando al lado del lugar donde dije antes. Tengo que matar más hacia aquí. Alejado de esa esquina, que es donde están... No sé qué tantos zombies hay ahí juntos. Pero de ahí me están escuchando. ¡Oh! Uy, lo que zafé. Ese me podría haber tirado para abajo, ¿eh? Si me pega el manotazo. Creo que se tranquilizaron. ¿Y estos de dónde vienen? No... Acaba de entrar. Estos están migrando, ¿eh? ¿Vendrá para acá? Sí. No sé si era el mismo. No, ¿y este de dónde salió? A ver si me ve.
Perfecto. Vamos, abrite. No, lo va a romper. No, no puedo pegar acá. Me había olvidado. Seguramente me van a escuchar. Oh, nice. Bien, por eso no quería matar aquí. Ya sabemos qué es lo que atrae zombies. Entonces puede ser que al matar aquí, zombies de esta zona me escuchen y vengan siempre. Así que está prohibido matar en ese lugar ahora. Puede ser que se hayan tranquilizado un poquito. Yo pueda avanzar hacia aquí. Mierda. Ok, ese va a romper eso. Me acaban de romper la ventana que no tendrían que haberme roto. Mierda. Este maldito. Vamos a hacer algo que me puede beneficiar un montonazo. No sé si va a funcionar. Podemos cortar... No tengo agua. La pasada de esa ventana. Rompo el piso que está directamente debajo de la ventana. Y lo armo un tile separado. Ahora lo vemos bien. Romper este piso. No sé qué pasó ahí, pero no se ve nada. Imagino que no hay nada para ahí. Ok, sí, no. Es que parece que sigue habiendo piso de la cantidad de cadáveres que hay encima. Utilizo el mismo tablón ese que conseguimos para hacer un piso aquí. Vamos a dejar esto aquí para hacer el puente. Todavía no lo voy a empezar a craftear porque no quiero hacer ruido acá. Por favor, abrite. No he podido abrir una sola ventana. Voy a poner la televisión en la puerta. ¡No! Se quedó prendida. Creo que no llamé a nadie. Romper esta cama. Voy a abrir esta ventana desde adentro. Porque desde afuera seguramente después no voy a poder. Un tablón solo. Vemos esto. Nada. Nada. Va a sonar un disparo. Bien. Nada. Ahí está el vehículo. No sé de qué lado será mejor llegar a él. Si el baño tuviera ventana, sería buenísimo ir desde ahí. Porque creo que va directo al vehículo. Nice. 5 tablones más. Creo que tengo suficiente. Esa puerta está trabada. Momento de la verdad. A ver dónde quedamos. Vamos, estamos tan cerca, amigo. Hay muchos zombies aquí en la vuelta. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado también de que nadie me vaya a escuchar y venir por la espalda. Tampoco me quiero apurar. Porque si me apuro, seguramente vamos a morir. Tratar de llegar rápido al auto, correr, tirarme de alguna manera a lo loco. Eso va a terminar en nuestra muerte. Ahí creo que está bien, ¿no? La perspectiva, boludo, jode mucho. A ver, vamos a calcularlo. Estoy en el segundo tile. O sea que estaría en este, ¿no? En este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El puente termina justo aquí. Pensé que iba a estar un poquito más adelante. 3 para la derecha, quedamos casi al lado de la puerta del acompañante. Bien, ¿cuántos tablones me quedan? Me queda un tablón más. Hay un zombie corriendo abajo mío. Voy a hacer uno más. Bien. Y ahora los tablones que vamos a conseguir van a ser para movernos hacia aquí. 3 hacia el norte. Y ya estaríamos... listo para bajar por la soga. Bien, así que eso lo voy a sacar de... ¿de aquí quizás? Aquí no he entrado todavía. Escucho muchos zombies alrededor. Vamos. Estoy un poquito nervioso porque no sé si me va a dar. Hay que tener mucho cuidado. El tema de que me vean zombies, de que no me vean bajar por la cuerda, que es lo más peligroso porque si no me van a esperar en la parte de abajo. Hay zombies ahí. Y si no me equivoco, hay uno detrás de esta puerta. 80% seguro. No quiero abrirla porque si no voy a tener que matarlo. Y voy a llamar más gente de acá.
Bien, tablón. Son muchos. Esto nos tendría que dejar al lado de la puerta del auto. Lo que estaba pensando es que se podía gritar. Pero el problema de gritar justo aquí es que también voy a alterar gente de dentro del edificio. Podríamos esperar a que los zombies se acomoden de cierta manera y tratar de bajar. Voy a precisar tablones para hacer las vallas, me había olvidado de eso. Bueno, eso lo vamos a hacer al siguiente día porque ya tengo sueño. Creo que vamos a esperar un buen momento para bajarnos ahí. Elegir un buen momento en el cual los zombies no estén tan atentos al vehículo. Voy a tomar un poco de agua y voy a tratar de sacar un poco de tablones. Bueno, tengo para abrir esto. No, me quedé sin comida. Hay que conseguir algo para comer. Ya que venimos acá, voy a intentar conseguir algo para comer, además de conseguir algún tabloncito. Está todo tranqui por ahora. Acá en esta cocina creo que habíamos conseguido algo. Y de acá podría sacar algún tablón también, la verdad. Come on. Bien. Vamos a romper esto. Bien, uno. Dos. Uf, perfecto. Justo para una valla. Ahora lo que voy a hacer es agarrar y hacer unas cuantas sogas de tela. No sé cuántas necesito para este nivel. Creo que voy a necesitar ponerle 4 o 3. Creo que 3. Así tenemos para bajarnos allá. Vamos a dejar que se descongele el jamón. Tenemos para comer. Tenemos los 3 tablones para hacer las vallas. Las sogas. Que cualquier cosa hacemos con algún zombie que haya allí. Y ok, estaríamos bien. Comemos y al otro día será el gran día en el que quizás nos escapamos o quizás no. Vamos hasta ahí. No hay nadie cerca del auto y sé dónde viene. A ver, estos acá creo que me verían. Vaya, iría aquí. Y la soga, sí, tenemos para colocarla. Perfecto. No la voy a colocar ahora porque si un zombie se para debajo, la va a romper. Me sobró un tablón. Voy a ponerlo aquí. Y así hago esto. Ok, no hay nadie al lado del auto, está solamente este. Y este me va a ver cuando baje. Hay que esperar a que se muevan un poquito. Tengo hasta ganas de gritar. ¿Este me vio? Es que hay que encontrar el momento exacto para bajarnos. Creo que si no fuera por ese zombie de gorra verde, estaríamos bien para irnos, ¿o no? No, se está yendo hacia el auto. Hay muchos zombies alrededor y si me ven esos otros, estamos muertos. Mira. ¿Este se movió? Necesito que se mueva el de gorra verde. ¿Ese otro dónde se va? Se movió el de gorra verde. Y el otro entró. Ok, creo que este es nuestro momento. Este es nuestro momento. No. ¿Ese quién es? Lo intentamos, ¿eh? No, salió uno justo. Ese se movió. Voy. Lo intento. Perfecto. ¿Vamos? ¡Dios! Uy, boludo, pensé que no lo iba a lograr. Pensé que no lo iba a lograr. Cuando agarro la llave y estaba dentro de la mochila. ¡Dios! ¡Qué nervios! ¡Qué barbaridad!
Mirá la de zombies que viene atrás corriendo. Mirá qué barbaridad eso. Voy a abrir la ventana y miren lo que es eso ahí atrás. Miren lo que es eso, boludo.